Hola a todos, yo soy Liz de Sail Accessories. El día de hoy venimos con otro de los tutoriales más pedidos, que son las argollas. Ahora más, ya que saben que necesitamos cosas prácticas para que con las mascarillas y todo lo demás no nos molesten y que sea muy rápido y muy fácil de hacer. La argolla que vamos a realizar el día de hoy es esta. La pueden hacer así pequeña, tanto en una grande, ponerle por lo menos tres de varios colores, también lo pueden hacer. Y miren qué bellas son. Les invito a todas a que se suscriban al canal si aún no lo están, que activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Así también que nos envíen las bellezas que realizan con los tutoriales. Todos estos materiales lo pueden conseguir en la tienda 3Gema RD. Vamos a necesitar una argolla, el tamaño ya depende de ustedes. Vamos a necesitar mostacillas 11 y mostacilla 15. Utilizaremos 12 Super Duo por argolla y 8 cristales. En mi caso estoy utilizando biconos, son número 4. Vamos a necesitar aguja e hilo de mostacillas. Comencemos. Si al igual que yo van a utilizar dos colores, vamos a comenzar con uno de los colores del centro. Vamos a tomar entonces dos Super Duo, uno del centro y el otro Super Duo. Vamos a tomar tres mostacillas 15. Llevamos hasta el final. Como siempre, vamos a dejar un poco de hilo para poder amarrar. Vamos a pasar entonces por el Super Duo de arriba, solamente por ese, pero por el otro agujero. Tomamos aquí entonces otro Super Duo de lo del centro y otro Super Duo de lo que van a quedar arriba. Tomamos igual tres mostacillas. Llevamos igual al final. Y lo que vamos a hacer ahora es que vamos a pasar por el Super Duo de arriba. Nos va a quedar así, pero lo vamos a voltear. Déjame ponerlo aquí para que ustedes lo vean mejor. Y nos va a quedar así. Vamos a amarrar entonces los dos hilos. Una vez que lo tenemos amarrado, así es como nos va a quedar. Miren dónde está mi hilo. Vamos a pasar entonces el nudo por el Super Duo del centro, solamente por el Super Duo del centro. Jalamos bien para que el Super Duo nos quede ahí, entonces ya vamos a cortar el hilo restante. Ya corté mi hilo, el nudo me queda aquí dentro. Miren que estoy todavía por el Super Duo del centro. Lo que vamos a hacer es que vamos a bajar por el Super Duo igual, y aquí vamos a tomar un Super Duo de los que van arriba, tres mostacillas. Llevamos al final y aquí vamos a pasar nuestro hilo por el otro agujero del Super Duo. Tomamos entonces un Super Duo de los del centro y aquí vamos a tomar un Super Duo de lo de arriba y vamos a tomar tres mostacillas. Igual llevamos al final y vamos a pasar por el Super Duo y por el siguiente Super Duo del centro, el que está antes. No vamos a pasar por el agujero de este, sino por el anterior. Miren cómo nos va quedando. Igual vamos a subir por el Super Duo vamos a pasar por las tres mostacillas 15 y bajamos los dos Super Duo. Nos vamos a colocar en el centro. Miren por dónde sale mi hilo. Voy a repetir nuevamente, bajo por el Super Duo del centro,
tomo un super dúo de los de arriba y tomo tres mostacillas. Bajo. Paso por el otro agujero del mismo super dúo que puse. Siempre vamos a ir halando para que nos pegue bien. Vamos a tomar un super dúo de lo del centro. Y aquí vamos a tomar un super dúo y tres mostacillas. Así. Igual llevamos al final. Y nos vamos a devolver por el super dúo que pusimos y por el super dúo del centro anterior. Igual llevamos al final y nos va a quedar así. Vamos a subir por el super dúo de los de arriba o abajo. Vamos a pasar por las tres mostacillas. Bajamos por el super dúo y por el del centro. Y pasamos por el super dúo del centro por el otro agujero. Nos va a quedar así. Aquí en el último, ya para cerrar, igual vamos a tomar un super dúo, tres mostacillas, así. Vamos a pasar por el super dúo. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a pasar por el super dúo, por el primero que habíamos puesto de los del centro. Ya que nos va a quedar así, redondo, tomamos el último super dúo y tomamos tres mostacillas más. Recuerden que estamos trabajando con las mostacillas número 15. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a pasar por el otro agujero y por el super dúo que nos falta. Vamos a subir hacia el último super dúo que pusimos. Apretamos bien, vamos a pasar por dos mostacillas. Vamos a ir poniendo entonces un cristal. Pasamos desde esta mostacilla hacia la siguiente. Igual otro cristal a la mostacilla del centro. Solamente por la mostacilla del centro. Tomamos igual otra mostacilla, otro cristal, perdón, y lo pasamos por la mostacilla. Y de este lado, este sería el último cristal. Una vez que ya tenemos los cuatro cristales, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar una mostacilla 15 y la vamos a pasar por el siguiente cristal. La mostacilla la pasamos por el cristal. Igual con otra. Y aquí tendríamos cuatro mostacillas 15 y vamos a pasar por la siguiente mostacilla. Nos quedaría así. Ahora necesitamos poner nuestra argolla porque se va a ir poniendo más pequeño a medida que vayamos avanzando. Así. Vamos a tomar ahora tres mostacillas 15. Miren que estoy en una mostacilla y pasamos a la siguiente mostacilla. Vamos a halar así. Tomamos igual tres mostacillas. Recuerden que estas son 15. Pasamos a la siguiente mostacilla. Tres mostacillas más.
aquí sería la última mostacilla, las últimas tres. Le estaríamos pasando igual por la mostacilla del centro, pero ahora vamos a pasar por dos mostacillas más de las tres primeras que pusimos. Jalamos bien y desde esta mostacilla del centro vamos a tomar una mostacilla 11 y la vamos a pasar por la siguiente mostacilla del centro. Tomamos una mostacilla, la pasamos por la siguiente mostacilla del centro. Una mostacilla, igual por la mostacilla del centro, y así serían 4. Recuerden que esta hora son número 11. Y una vez que pusimos las 4 mostacillas 11, ahora solamente vamos a pasar nuestra aguja para asegurar. Ya yo aseguré aquí. Y lo que voy a hacer es que voy a pasar hacia el otro lado. Una vez que ya llegué al otro lado, lo que voy a hacer, estoy, miren, en el super dúo todavía, paso igual por dos mostacillas 15. Tomo un cristal, lo paso por la mostacilla del centro, otro cristal por la mostacilla del centro, tomo otro cristal igual por la mostacilla del centro, y ya este sería el último cristal, igual lo paso por la mostacilla del centro. Pero ahora paso al bicono y aquí es donde vamos a poner una mostacilla entre cada uno de los cristales. Paso por el cristal y por la primera mostacilla 15 que pusimos aquí arriba. Tomamos 3 mostacillas 15. Pasamos por la mostacilla 15 de aquí arriba, de las últimas que estábamos poniendo. 3 mostacillas más. Pasamos por acá. Esto lo vamos a hacer hasta que demos la vuelta. Ya tengo 2, me faltarían 2. Una vez que pusimos las mostacillas en los 4 cristales, vamos igual a pasar por el centro, o sea, por 2 mostacillas, y vamos a poner una mostacilla número 11. Igual la pasamos desde el centro de esta hasta la mostacilla del centro del próximo cristal. Y vamos a hacer lo mismo con las 4. Y ya solamente estaríamos asegurando aquí, dando la vuelta por todas las mostacillas. Una vez que ya yo aseguré aquí, yo lo único que voy a hacer ahora es que voy a pasar por varios lugares y voy a amarrar. Una vez que la tenemos terminada, así es como nos queda. Miren qué bella y qué fácil de hacer son. Como les decía, en una argolla grande pueden hacer 3 poniendo de diferentes colores, también quedan preciosas. Eso es todo por el video de hoy. No olviden suscribirse, darle like y compartir para que el canal siga creciendo y sigamos aprendiendo juntas. Bye bye.